explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy comienza una nueva serie, serie que estamos viendo desde Twitch y que vamos a continuar haciendo en Twitch, aunque luego pues subiré un pequeño resumen allí a YouTube, que ya sabéis cómo va esto, que toda la semana pues voy subiendo un vídeo todos los domingos y de vez en cuando entre semana también. Así que espero que disfruten la serie y si estáis viendo esto desde YouTube, dadle un buen like. Bueno, ¿qué? ¿Me cojo la ropa de mendigo? Cogemos la ropa de mendigo parte 1 y cogemos la ropa de mendigo parte 2. Ahí está, camiseta vieja. Las cojo pero no me las pongo. Ah, que lo sepáis. Y comienza, ahora sí, Zelda Breath of the Wild. ¡Pero el suelo es lava, loco! ¡Mira eso! ¡Mira la posta, bro! Tenemos que conseguir todas las torres, ¿eh? Vamos a sacar la torre, vamos a comprobar que las torres están fuera y que podemos realmente cogerla, ¿no? ¿Vale? Torre de la meseta. Todo lleno de lava, alemao. Vale, podemos ir. ¡Wow! Esto también. ¡The fuck! ¡Pero es que ¡guay, el desierto! ¡Wow! Tengo unas ganas de ir al desierto flipantes, ¿eh? Vamos a hablar con Impa y de camino pues cogemos alguna torre. Por cierto, solo un pequeño porcentaje de todos los que veis mis vídeos estáis actualmente suscrito al canal. Así que si te acabó gustando el vídeo o el contenido en general, considera suscribirte. Es algo gratuito y siempre puedes cancelarla si cambias de opinión. ¡Nice! ¡Primera torre que hemos pillado! ¡Vas, qué guapa la cinemática, eh! ¡Cómo mola este mod, tío! Vamos a ver cómo es al otro lado de la montaña. Vamos aquí. Vamos hacia la torre. Esta de allí. ¡A volar! Pégate como Spider-Man. Vale, buena, bro. Buena acción. Let's go. Segunda torre, cracks. Tenemos ya dos torres, ¿eh? A ver, torre de la Nairo está hacia allá. Entonces, hay que pasar por este lado de toda la lava. Ahí está la torre. Esa es la torre a la que vamos. Bien. Mira el mapa, es una locura. Para arriba. Ya estamos consiguiendo la tercera torre. Torre Zora, torre de la Nairu. Vale, vamos a por la torre del lago, que es aquella torre de allí. Y la vamos a conseguir. Va a ser llegar a esa torre con un BTB. Es así. ¡Hola, dragón suelo! ¿Cómo está usted? Esta parte sí mola con toda la lava para ir ahora por la otra torre y todo eso. A ver, siguiente torre, está allí. ¡Ya! Perfecto. ¡Uh! ¡Wow! Bueno, no, 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 no. Casi me atropellan los Kishi. Esta sí es la buena. ¡Pi, popi! ¡Qué guapo, tío! Todo ahí con lava. Ese rayo casi me mata en el aire, bro. Vamos a por la torre. Bien. Vale, ahora sí. Vamos a ver desde la cinemática de la torre del cañón si el desierto está inundado por lava o no, gente. Y el desierto... ¡Lul! Sí, está inundado de lava. ¡Hostia, está! Está la ciudad Gerudo. ¿Habéis visto la ciudad Gerudo? ¿What? O sea, hay lava hasta dentro. ¿What? Nah, tremenda locura. Espérate, espérate. Tengo un plan. ¿Aquí no había un moblin? Ponerte... ¡Ay! A volar. Mierda, a la Boris no. A la Boris no quería yo ir. ¿Está el santuario? Entonces... Espérate, si está el santuario puede ser que encontremos al señor que tenemos que encontrar. ¡Hostias! No está el señor, ¿eh? ¿Está en el borde o algo? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Se está muriendo! ¡Se ha bugueado! ¡Oh, shit! Dios, perfecto ángulo, ¿eh? Vamos a coger el diamante, gente. ¿Qué os parece? Escogemos el diamante, Sena. 3, 2, 1, chat, prepárense. 1, 2 y 3. ¡Diamante! Mira, no hay agua, tío. ¿Cómo usar Revali sin tener Revali? Al final llego mamadísimo, ¿eh? A pelearme contra Ganon, verás tú. ¡Buah! Mira cómo se ve desde el cielo, tú. ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Link, ¿qué está sucediendo? Adiós. Era del viento. Derrotada. Tenemos una bestia divina completada. Vamos a ver si llegamos a la torre. ¡Oh, sí! Nice, perfecto. Otra torre más. ¡Tremendo, Wimbow! Mirad qué bonita cinemática con todo lleno de lava. Estoy viendo ahí una estrella fugaz. Vamos a marcarla, vamos por ella, gente. De gratis, ¿eh? Una estrella fugaz. ¿Para qué sirve? No.
Pero como soy tan desgraciado. No hay lava. Bueno, sí hay lava, ¿eh? Sí hay lava aquí, ¿eh? Muy poco, pero hay algunas zonas con lava. Vamos a darle la vuelta a la torre de Akala. ¡No! ¡No, no, no! ¿Pero dónde salió tú, desgraciado? Eres buenísimo. Soy el puto amo, Dani. Tenemos otra torre más. Quedaría una torre y ya completaremos lo que es el mapa. Nos quedaremos a falta de las bestias divinas. ¡Qué bonito se ve toda la lava desde aquí! Bueno, no parece ni lava, ¿no? Se corta aquí la lava. ¿Qué? ¿What? Vamos a verlo. ¡Oh! ¡Es el fin del mundo, gente! ¡Espera, espera, espera! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Y a volar! ¡Let's go, let's go, let's go, let's go! Llegamos. Ya tenemos todas las torres y todo el mapa completado. O sea que hemos explorado todo Hyrule siendo el suelo lava. Hemos explorado todas las zonas de lava. Y ahora solo queda terminar las bestias divinas para poder enfrentarnos a Ganon. ¡Ay! Bueno, ahí está Rodania. ¡Cabrón! ¡Hala! Yunobo salvado. Pues volvemos otra vez a la ciudad. Hablamos con Gorobu. Vamos a por Yunobo. Y entramos en Rodania. Spin, spin, spin. Toma. Ya está. Muerto. Muertísimo. Otra ira más derrotada. Y otra bestia divina completada. Nos quedan dos bestias divinas, que son Ruta y Naboris. En fin, nos tiramos un TP hacia la Zora Zora y vamos a darle caña ahí a esa bestia divina a tope. Ya estamos aquí. Ruta, vamos a por ti. ¡Vamos, Waimon! ¡Dios! Vamos a darle bien duro a la ira del agua. Conseguido, tenemos otra bestia divina más completada. Solo falta Naboris, la cual es la más difícil de entrar. A ver cómo lo hacemos, tío. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Velocidades ultrasónicas. ¿Qué pasa si lo sobrevuelo, tío? Que solo tengo que hablar con Urbosa. ¡No! ¿Y la pobre Morsa, tío? F. ¡No! ¡Estoy volando! Se le ve ahí. Tengo que encontrar la forma de acercarme lo justo para poder hablar con él, tío. No hay nada aquí de metal, tío, en serio. La cosa es cómo me llevo hasta ahí el bloque de metal. Voy a intentar traerme de la torre una caja metálica. Estas son muy grandes, son más grandes de lo normal. Hay que conseguir llevarla. Si es más grande que la lava, no debería de haber ningún problema. Va a ser un largo camino con la caja, ¿eh? Pero espero que merezca la pena y que la caja no desaparezca en cualquier momento y diga, me voy a la verga. Vale, tengo un plan. Vale, tenemos esto que está a punto de romperse, así que voy a usar eso. Joder, es que no tengo ya ni armas para hacer el... para hacer esta vaina. Es un problema. Salió justo como quería, en verdad. Vamos, Kitos. Tú puedes, Kitos. Ánimo, Kitos. 1, 2, 3, 4. ¡Quieto! No, ¿pero no, por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, después de un gran trabajo hemos conseguido traer las cajas metálicas hasta aquí. ¿Puedo hablar contigo? ¡Bien! Sí, o sea, realmente funciona. ¿Aquí está? ¡Sí! ¿O no? ¿Qué está pasando? ¡No! Es imposible hablar con el señor. Vale, ahí debería estar. ¡Sí está! ¡Sí está! Señorita, véndame su traje. ¡Let's go! New wife of Link. Ahí está. Ya puedo entrar bien aquí, ¿no? Esa es. Y ahora podemos hablar con Riju. ¡Oh, shit! Entramos y ahí está Riju. Por fin conseguimos hablar con Riju. Maldita sea, ¿eh? Ya puedo coger todas las misiones. Pues todas las misiones. La única misión que hay, ¿no? Y ir a la guarida del clan Giga por el casco del trono. Y a ver cómo está la zona del clan Giga de lava, ¿no? A ver si me acuerdo. Voy a intentar hacer un glitch, que es un skip de una pared, para entrar por la parte de atrás a la guarida del clan Giga y saltarme todo el clan Giga. ¡Ajá! Vale, que ya conseguimos el casco, gente. Ya vemos si podemos enfrentarnos realmente a Nabori o no por toda la lava que hay. Y por fin ya tenemos el casco del trueno. ¿Qué pasará con Naboris? Qué misterio, ¿eh? Tome, señorita Riju. Necesito su ayuda para poder pelear con Naboris y que me quite la lava. El casco ese quita la lava del suelo también, porque... porque si no, creo que necesito más ayuda de un Goron que de un Gerudo. ¡Let's go! Yo no sé qué va a pasar aquí. ¿Qué? ¿Por qué
Estamos, espérate, porque estamos debajo de la capa de lava. No sé qué está pasando. Si conseguimos dispararle en las patas. Oye, igual. ¿Sabéis el clic que se tiene que oír? Pues no se oye. Y subirme encima tampoco, ¿verdad? No, me disparo automáticamente. Es la única bestia de vida que no se puede hacer. Y no es por otra cosa. Es simplemente porque tiene las patas debajo de la lava y no las saca en ningún momento. Si las llega a sacar, en la vida hay que reconocer cuando no se puede hacer algo. Bueno, vamos al castillo. ¿Por dónde carajo entro yo al castillo? Bueno, llegamos. Vale. Estamos en el castillo, ¿sí? ¡Wow! Hemos pasado toda la lava de Hyrule en parabela, ¿eh? Y ahora toca pillar armas, porque de armas también voy jodidísimo. Arco real, la espada de la guardia. Deseo la espada de la guardia. GG, lo matamos de una. Pillamos el mandoble. Y además voy a pillar flechas bomba, ¿eh? Vámonos, que se termina el reto. Además tengo dos revales todavía. Tengo Mipa, no sé si me queda algún nada. Debería quedarme algún nada incluso. Nah, eso está hecho, gente. A punto de comenzar la batalla del final de esta serie. A ver qué ocurre. Vamos corriendo a reventar la boca en la, a la ira del rayo. Adiós. Munición, vale. Era del rayo derrotada. Ven aquí, papisito. Que te voy a dar un poco. Pa, 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 pa. Ya es mío, gente. Vamos a ver cómo es la batalla final, ¿eh? A ver cómo es. ¿Se morirá de golpe Ganon? ¿Moriré yo? ¿Qué va a pasar? No lo sé, tío, pero. Es la llanura de Hyrule y la llanura está llena de lava y no sé qué va a ocurrir en este final de serie. Si podremos pasarnos el juego o si no, vamos a verlo. Oh my god. Ganon Bestia. Espera, espera. What? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Espera, espera. ¿Qué va a pasar ahora, tío? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Han muerto? No. ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No se puede! ¡No! Se ha bugueado todo. ¡No! No se puede completar Zelda Breath of the Wild, pero el sol es lava.